Vamos a aventarle con más. Vamos. Mira, pobrecita. Llévale unas tamales a la señora, mijo. Sí. Tiene hambre. Es una maratona. Ay, gracias, miquito. Gracias. ¿Tienes familia? Sí, tengo familia, amiguito. ¿Cómo te vives de acción? Tú no me pegas, ¿verdad que no? No. Es que no me querían mis hijos. Ni me tuve que venir para acá a vivir al monte. De aquí nadie me molesta. Pero sí tengo hijos. Sí tengo un esposo y una hermana. Tengo un nieto también. Qué bonito estás tú, amiguito. Gracias por los tamalitos. Tenía mucha hambre. ¡Miren, a la cola loca! ¡Ya no le da miedo! ¡Vamos a acompañarlo! Yo no voy. Yo tengo miedo. No, yo sí voy. ¿Monty tiene zapatitos? Ahorita no tengo zapatitos, pero yo tenía muchos zapatos en mi casa. Tenía mucha ropa, tenía pinturas, cepillo, yo me arreglaba mi pelo, salía a pasear, yo me iba a pasear con mi esposo y con mis hijos también. Son muy bonitos mis zapatos, muchos, muchos, muchos. Doña Loca, ¿y usted tiene hijos? Sí, yo tengo hijos, tengo dos mujeres y tengo un hombre y un nieto. Yo siempre pensé que éramos una familia, una bonita familia, pero era pura falsedad, eran mentiras, me trataban mal, me humillaban y mi esposo me engañó. Ay, hijo. ¿Qué andas haciendo esta noche en la calle? Vengo a la fiesta, le pedí permiso a mis papás. ¡Hijo! ¿Qué es, abuela? Son las 3 de la mañana y está bien peligroso. ¿Y eso qué? Ya sabían mis papás. Mira. ¿Qué pasa? Este muchacho. Ay, mire, suegra, le voy a pedir un favor. ¡No se meta en lo que no le importa! ¡A mi hijo lo educo yo! ¡Qué bárbaro! ¿Qué chingado está pasando aquí? ¡Tu mamá! ¡Otra vez tu mamá! Este muchacho que está llegando tan tarde, hijo. Mira, madre,
Te voy a pedir un favor. ¡No te metas en nuestras vidas! Pero... ¡Pero nada! ¡Cállese, hocico! ¡Ya me tienes hasta la madre! Vete a tu cuarto. Le llegó su hija. No, mi niño. Mi niña no me ayudaba. Mi niña me ignoraba siempre. Una vez yo le pedí un té que me lo llevara porque me sentía muy mal. Me caí de las escaleras y mi hija me ignoró por estar en el celular. No me quería mi hija. Ella no me quería. No me quiere, no me quiso. Hija, ¿me acompañas al súper? No. Ay, están muchachas. Oh, oh, ay, ay, papá, ¿qué te pasa? Ay, mi pie. Ay, ay, tú siempre quejándote, hija, siempre. Ay, ay. Ay, tú siempre quejándote, hija, siempre quejándote. Ay, 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 Dios mío. Hija, tráeme un té, por favor. Prepáramelo y tráeme una pastilla de para dolor. No aguanto este dolor. Ya me estás empezando a chantajear. Siempre lo mismo. Ay, hija, no sabes lo que dices, hija. Me siento mal. Es que siempre estás con tu chantajismo, siempre. Ay, no, hija. Siempre. Dios te perdone todo lo que tú me estás diciendo, Bárbara. Entonces atiende a ese niño. Ay, así, así es, Felice. Ponle calcetas de perdido, hija. No le pasa nada. ¡Qué mala hija! ¿Y usted cómo se llama, doña Luca? Yo me llamo Tomasa, pero sí tengo familia. Sí tengo una familia que tengo. Tengo mis hijos, tengo mi nuera y tengo un nieto. Pero también era muy malo conmigo, era muy grosero mi nieto. Me trataba mal, no me quería, me contestaba grosero. Y yo mejor preferí salirme de mi casa. Porque yo ya no quería vivir en mi casa, yo me sentía incómoda, sentía que yo estorbaba porque yo no sentía amor, yo sentía mucha tristeza en mi corazón. Viejo, viejo, véngase a comer. Ahí voy, mujer. Se ve inició su platillo. Sí, pues lo preparé para usted, viejo. Gracias, gracias. Gracias. Qué bueno que le gustó, viejo. Ya debes dejar de tomar, viejo. Tengo muchas preocupaciones, muchos problemas. Y con esto te han absorbido. No diga eso, viejo. ¿Cómo sí, va a decir eso? Pues ya está el hambre, se me fue. Ay, no, no me digas. Deje, voy a estar un rato en la sala. Ay. ¿Y yo
Por eso vivo aquí en el monte. Por eso estoy en el monte. Esta es mi casa. Y usted ya no tiene más hijos, doña Loca, que sean buenos. Pues fíjate que tenía mi hija, y ella nunca iba a visitarme. Hola, hija. Hola, mamá. ¿Cómo estás, hija? Bien, bien, bien. Ocupada como siempre, ya lo sabes. Hija, ¿me puedes acompañar mañana? Voy al hospital. Ay, mamá, mañana tengo una conferencia. No puedo acompañarte. Me encantaría, mamacita, acompañarte, pero sabes que tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué no le dices a mi hermana que te acompañe? Hija, yo tengo ganas de verte a ti. Ya tienes mucho que no vienes a verme. Sí, mamá, te entiendo, pero discúlpame, no puedo. No puedo, sabes que tengo ocupaciones y a mí también me encantaría verte, pero lamentablemente mañana no puedo. Dile a mi hermana que te acompañe, sé que ella podría hacerlo. No quiero que tu hermana me acompañe, hija. Yo quiero verte a ti. Mamá, te prometo que este fin de semana voy a verte. Discúlpame, tengo que colgar, me tengo que ir. Hija, quiero platicar contigo. Ay, doña Loca, muchas cosas que pasó usted. Sí. Sí, y mi hermana era una mala hermana porque también no me quería. No me quería mi hermana. Sean todos bienvenidos, hijos míos, a la casa del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la familia y el respeto que debe de tener cada uno de nuestros hijos en la convivencia diaria familiar. Usted. Hijos míos, la misa ha terminado. La bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vayan con Dios a sus hogares. Ya te dije con algo. Yo no puedo nada tener nada contigo. Eres mi cuñado. Eres el esposo de mi hermana. No me importa, no me importa. Ya te dije, entre tú y no puede haber nada. Eres mi cuñado. Eres el esposo de mi hermana, ¿entiendes? Llegaste demasiado tarde. No me importa. Ya te dije, no me busques. Déjame en paz. Que sea mía por la buena o por la mala. ¿Y su esposo? Mi esposo me engañó con mi hermana. Mi hermana es mala porque mi hermana se juntó con mi esposo, se enamoró de mi esposo. Y mi hija que decía quererme tanto nunca iba a verme, nunca tenía tiempo para mí. Mi hija. Bueno. Bueno. Hola, mami. Hola, hija. ¿Por qué no viniste? Te estuve esperando. Ay, discúlpame bastante. Se me pasó. Te lo juro que se me pasó. Tuve que salir a hacer unas compras, pero... paso a verte más tarde, te lo prometo, voy a verte más tarde, ahorita sí se me complica, la verdad, estoy un poco ocupada. Siempre dices que vienes y no vienes. Sí, lo sé, mamá, pero créeme que no lo... No, no, no. Discúlpame, de veras.
te voy a esperar. Ok, te voy a esperar, hija. Ok, en la tarde paso, te lo prometo. Ay, ok, te voy a esperar, cuídate. No pasa nada. ¿Acaso usted es buena persona? Pero yo soy feliz aquí y por eso me vine a vivir aquí, porque nadie me quería. Mis hijos me mentían. ¿Qué? Se enojaban. ¿Qué? Mi hijo me gritaba y mi nuera también me ofendían, me decían malas palabras. ¡Hermana! ¡Ay, te mire que va llegando, hermanita! ¡Ay, mi hermana! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo has estado, mana? ¡Bien, mana! ¡Qué bueno, oye, qué gusto! ¡Qué bueno que estás aquí! Ay, tengo tantas cosas que te pasar, mana. ¡Qué bonita! Mira, te traigo un detallito. Espero te guste. ¡Ay, hermana! ¡No te molestan! ¡Ay, hermana! ¡Pero qué gusto! ¡Ay, espero que te guste! Hola, hola, sube, tiene unos anejitos, ¿eh? Mi hermana, siéntate. Ay, hermanita. ¿Cómo has estado, verdad? ¡Mira, qué bonito! Hermana, qué hermoso, me encantó. Mira la suerte, mira, San Benito, ¿eh? Ya te lo pongo. Ay, ¡qué hermoso! Y eso se lo puede colocar otro color, claro que sí, hermana, mira, qué bonito. Bien. Gracias. Estoy muy contenta. De nada, hermana. Yo no te veía. Tenía ganas de verte. Fíjate que te ves con otro semblante. Como que más tranquila, más relajada. Oye, ¿y sigue de borracho tu marido? Sí, ahí anda, ya sabes. No deja la botella. No. Ya todo esto, ¿dónde está Juan? Que no lo veo. Por allá de andar. Sí. Ay, se sale, sí. No. Ay, oye, por los que estoy muy preocupado son por mis hijos. ¿Y por qué? Mira. Aquella no ha venido a verme, siempre ocupada. Mira, mi hija siempre la verás ocupada. Nunca tiene tiempo para su madre, para mí. ¿Tu hijo? Esta otra, mi hijo, ya te imaginarás. Puras malas palabras. Puras malas palabras. ¿Sigue de grosera tu nuera? Sí, el otro día me dijo maldiciones, hasta me dijo que me callara los hijos. Pues diría Juan. Juan no se manda ni solo, hermana. No me digas eso, hermano. No me quería preocupar, ¿eh? Sí, pero... ¿Pero a qué hora viene Juan? Ay, hermano, ni sé. Ni por mi mente pasa qué horas vaya a llegar. De repente llega en la mañana, en la noche, en madrugada. ¿Y llega tomado? Sí, ya sabes. Ay, qué día te tocó, hermanita. La verdad. Sí. Pero no hay más que dale. Dale para adelante. Ay, no, ya estoy harta, hermana. Harta. Con decirte que quisiera irme lejos, ya, corriendo de Dios aquí. Dios se va a encargar de darte tu buena tranquilidad. Ya verás. Se va a encargar Diosito de ti. Chihuahua, hermana. Estoy bien contenta que hayas venido a ver. Yo también estoy a gusto. Estoy bien contigo. Tengo mucho con la venida. Sí, pues qué más. Tú sé feliz con lo que es y con lo que tienes. Sí, ¿qué más puedes hacer? Pues déjame hoy, hermanita, porque tengo muchas cosas que hacer, muchos compromisos. ¿Ya te vas? Sí, hermana, tengo cosas que hacer. O sea, visita de doctor. No, sí, me saludas un ratito, hermana, y dije, pues déjame saludar el cuñado borracho que tengo, ¿verdad? Ay, no. Pero pues no. Ese tu no, cuñadito. No, ese cuñado que tengo, la verdad, en serio. Pero bueno, otra día me echó la vuelta, hermanita. Y cuídate mucho, ¿sí? Se ven a tus muchachos. Muchas gracias, hermana. Porque... la pases bien. Y quiérete mucho, hermana. Sí, hermana, claro que sí, eso sí. Me quiero mucho. Bueno, hermanita, y también mucho, te quiero yo mucho. Yo también hermanita. A ti, hermanita. Muchas gracias. Ay, por el regalo, sí, hermana. Me encantó. No, otro día voy a venir, le dices a Juan que voy a venir. ¿Sí? Que no se salga. Ah, okay. Porque quiero platicar unas cosillas con él. Unos asuntos de trabajo. Ah, sí. Sí, hermana, no te preocupes. Ya que anda perdiendo el tiempo ahí con la botellita. Pues a lo mejor que tiene acá el tiempo con negocios. Ah, ok. No, y encantado que le des trabajo. Que trabaje ese hombre, hermana. Sí, no, muy bien. Va a estar
¿verdad? Sí. Su papá les pudo decir. Sí, la verdad que sí. Ahora entiendo a sus hijos. ¿Por qué no vieron? Pero pues... ¿Y yo qué culpa tengo? Sí. Yo pienso que a lo mejor van a venir sus hijos. Y así ya se va a poner alegre. No, yo ando muy lejos, muy ¿sí? lejos de mi casa. ¿Sí? Yo me escapé. Fui y le dije al padre, yo ya no quiero vivir en mi casa. ¿Sí? Yo me tengo que ir de mi casa porque yo no quería vivir ahí. ¿Sí? Porque me hacían daño. Ay, comadre. Así como le digo, comadre, fíjese que yo siento que mi hermana y Juan se están entendiendo. Fíjese que los veo raro. Hay algo que no me gusta de ellos. Últimamente viene mi hermana, viene bien arreglada, me está preguntando por Juan. Cosas que no entiendo. Pues está mal, comadre. Si ella anda engañándola con su esposo y su esposo con ella, él tiene su matrimonio que es usted, comadre, y no deben de ser eso porque están mal delante de Dios, porque ella es su hermana. Y él es su esposo. Está muy mal lo que hace. Si es verdad, está muy mal. Antes mi hermana no venía tan arreglada. Ahora viene bien arreglada, maquillada. Y él lo veo como que se le queda viendo mucho. Aparte, comadre. Miren. Sí, aparte ella llega y me pregunta por Juan. Habiendo tantas mujeres en el mundo, ¿verdad? Él se debe enfocar en otra persona, comadre. Usted no se mortifique. Usted déjele las cosas a Dios y Dios es el bueno. Dios es el que va a reprender tanto a su hermana como a él. Pero como le digo, ella es carne de su carne, comadre. Y está mal delante de Dios lo que ella está haciendo. Mis hijos también. Mis hijos siento que les estorbo. Quisiera irme lejos, lejos de aquí. Ya no quisiera estar aquí. Siento que les estorbo, por todo se enojan. Por todo, todo les molesta. Que si el niño no trae zapatos, que si el niño esto, que si el... Para todo me callan el hocico. Sean buenos niños con sus hermanitos, con sus papás, con sus abuelitos. Quiéranlo mucho. Sí, ya, ya, loca. Ya no, ya me no vamos a pegar. Ay, ya no me van a pegar. Qué bueno, porque sí me duele la cabeza todavía. Me duele mis pies, me duele todo, pero ya comí. Ya no tomes, ya no tomes. Te dije que te quiero. Por eso tomo, porque siempre me desprecias. Pero tengo miedo. ¿Miedo a qué? A mi hermana. Yo no quiero hacerle daño a mi hermana. Ella no se va a dar cuenta. Sí se va a dar cuenta, sí se va a dar cuenta. Porque tú no me dejas de ver. Te he visto cómo me miras. Pues y eso me pone nerviosa. Pues a mí me importa poco. A mí sí me importa, porque es mi hermana y la amo a mi hermana. Pero lamentablemente, pues a mí me gustas. ¿Qué puedo hacer? Por favor, quítate porque no puede ver mi hermana. Por favor, detente. Mi hermana nos puede ver. Por favor. Tú vas a ser mía. Así, a la fuerza no. A la fuerza no. Si tú quieres, hablamos. Pero a la fuerza... ¿Qué está pasando aquí? ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! No está pasando nada. Padre, buenas tardes, bien, padre. ¿Qué pasa? Me volví a con usted, padre. ¿Qué te pasa, mamá? Me volví a con usted, padre, ya no soporto estar en mi casa. Claro, sí, sí, sí. Padre, ya no aguanto, ya.
ya no aguanto estar en mi casa, padre. Descubrí a mi esposo, estaba abrazando a mi hermano. Mi hijo me insulta, no me respetan, padre. Yo ya no quiero estar en mi casa, me quiero ir lejos. Ya no soporto estar ahí. Hija mía, tienes que buscar la manera de hacer familia. Tienes que buscar la manera de hablar con tu esposo, de hablar con tus hijos. No puedes dejar a tu familia. ¿A dónde te vas a ir? Padre, quiero ser libre, quiero irme. Padre, mi esposo se entiende con mi hermana, padre. ¿Cómo que tu hermana? ¿Y tu esposo se entiende, Tomasa? Sí, padre. ¿Sí sabes lo que estás diciendo? Sí, padre, sí. Yo ya no quiero estar en mi casa. Siento que estorbo, padre. Yo estorbo en mi casa. Yo no, Tomasa, esto no puede pasar. Esto es un pecado. No puede estar tu esposo con tu hermana, Tomás. ¿Estás seguro de lo que tú viste? Sí, padre, yo lo miré con mis propios ojos, padre. Yo lo miré. Llora, Tomás, te hace bien. Padre, es definitivo, yo me tengo que ir. Yo me quiero ir, padre, me voy a ir de aquí. Quiero desaparecer. Yo pediré a Dios para que te ayude en tu problema. Solo dale tiempo a Dios para que arregle tu familia. No puedes abandonar tu familia. Piénsale bien, Tomás. Todos cometemos errores. Aquí está la casa del Señor cuando gustes venir. Gracias, Padre. Ve con Dios, hija. Dios está contigo. Gracias. Por eso ustedes sean buenos niños. Alan, vengas a comer, mijo. Véngase. Doña Tomasa, ¿es usted? ¿Es usted, doña Tomasa? ¿Tú me conoces? Sí, soy Verónica, ¿no se acuerda? Usted me dio un taquito, me dio comida. ¿Tú eres la mujer que llegaste a mi casa a pedir comida? Sí, doña Tomasa, soy yo. ¿Van? Ay, madre santa, me asustaste. Oiga, muchacha. ¿Me puede dar un taquito, por favor? No he comido desde ayer. Ay, muchacha. Tengo mucha hambre. Te ves muy demacrada, amiga. Tengo mucha hambre, no he comido desde ayer. Déjate, traigo. Ay, muchacha, mira, a ver tu cara. Ay, qué barba. Tengo mucha hambre, oiga, no he comido desde ayer nada. Que me ves, pinche pelo. Buenas noches. Ay, buenas noches. Ven, mija, mira. Llévate un arrocito, unas tortillitas, un pan. Pero yo quiero dinero. ¿Traes dinero, viejo? No, no he cobrado. No hay. Y es que esto, ¿dónde lo voy a hacer? Donde tú te sientes, ahí te lo comes. Muchas gracias. Muchas gracias por el taquito. Que te vaya bien, muchacha. Muchas gracias. Pásele, pásele. Oye, mujer, ¿la conoces? Ay, no, fíjate, pobre muchacha. Tú ya deja esa botella. Todo el día te levantas con ella. Qué bárbaro. Está muy sabrosa. Ay, no, me preocupa. Lástima mucho que eso. No traía yo dinero, se le hubiera dado un peso. Sí. Pero hasta mañana cobro. Fíjate qué triste, qué vida de esa muchacha. Sus padres que no la cuidan, no la protegen. Ay, no, qué triste. Ay, ya cambiaste mucho, muchacha. Mi amor, ¿y cuánto me vas a regalar la camioneta que te pedí? Pues mira, vamos a checarlo mañana. Mañana podemos ir, uh-huh, o el fin de semana, pero más seguro que sea mañana. Gracias, mi amor, gracias. Qué feliz me haces, gracias. No, 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 te amo. Gracias. Te lo mereces. Te amo. Ay, mi amor. ¿Por qué está aquí, doña Tomasa? Aquí vivo, esta es mi casa. No.
El monte es mi casa. La están buscando no, su no, familia, no. Doña Tomasa. No, ellos son muy malos conmigo. No, diga eso. No me quieren, no diga me eso. Quieren, tienen no. que saber que está aquí, no, Doña Tomasa. No. No puede estar aquí en estas condiciones, ay, Doña Tomasa. No, yo soy feliz aquí, yo soy feliz. No, yo no quiero Doña ver Tomasa. A ese pinche viejo. Ellos son buena familia. No, yo no quiero a mi familia. Mi familia no me quiere mi familia. Mi esposo me engañó con mi hermana. Yo lo vi besándola, abrazándola. Dios santo. No. Mi hija nunca iba a verme. Por eso es que se salió de su casa sí. y está aquí. Mi hijo me gritaba, mi nieto también. No me quería. Doña Tomasa, no. tiene que irse con su familia. No. Sí, mi amor. Ya. ¿Qué quieres? ¿Qué se sentó? A ver. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Tienes hambre? ¿Sí? Ah, ya sé. ¿Quieres un huevito? A ver, vamos a ver qué hay en el refri para hacerte de comer. Cuando estaba mi mamá, estaba bien lleno el refri y ahora que no está, no hay nada. Está muy solo el refri. Ay, bueno, como la extraño. Sí, es un huevo, pero no hay nada, mi amor. Como extraño a mi mamá. Bueno. Ya. Necesito la receta. Ya se le marcaré a mamá. Raro, que nadie me conteste. Mañana iré a la casa. Esto está muy raro. Qué bueno que están aquí, porque su madre ya tiene varios días desaparecida. Hay que buscarla. ¿Y cómo es que nadie sabe nada después de tantos días, papá? Pobre mi suegrita, ¿dónde andará? Tía. ¿Qué pasó, hijo? La última vez que viniste, mi madre desapareció. ¿Cómo está eso? Pues tú eres la menos indicada para decir eso porque nunca estás en casa y nunca venías a verla. Sí, pero me la paso trabajando y de viaje. Ustedes están aquí en la casa, deberían estar al pendiente. Eres una ingrata. Ahora resulta que la culpa es mía. Tía. Vale. ¿Qué pasó? Tú fuiste la última persona que estuvo cuando mi madre desapareció. Sí, estuve platicando con ¿cómo ella. ¿Cómo está eso, tía? Que tú fuiste la última persona. Sí, ¿acaso soy tú la sabes última algo? Que vi a tu madre. Sí, estaba muy preocupada por sus hijos. Que no ya dejen atención. De buscar culpables. Hay que hacer algo, hay que movernos. ¿Hay que hacer algo? Hay que buscarla. Por tu vicio, por tu maldito vicio. Nunca me has pagado una cerveza y nunca te la he pedido. ¡No! No tienes derecho a reclamarme. ¡Cállate! ¡Ya basta! ¡Vamos a buscarla! No te contesto. No más. Basta. Ya basta, papá, ya, vámonos. Ya. Saldremos a tranquilos, buscarla. Tranquilos, no se pueden pelear. Vamos a buscar a tu mamá, ¿sí? Vamos a buscar a tu mamá. Es que tía. Sí, yo te entiendo, hijo, yo te entiendo, ¿sí? A mí me duele. Yo sé que te duele porque es tu madre. ¡Mi madre está desaparecida, tía! No sé, pero hay que buscarla, no hay que gritar. Así te pones de ser así, no vamos a hacer nada, no vamos a lograr nada, hijito, ¿sí? Vamos a buscarla, hay que tranquilidad a todos, ir a buscarla todos juntos, ¿sí? Tenemos que encontrarla, sana y salva. Ay, ¿dónde está la pobrecita? Ya, hijo, ya. Ya, tranquilo, hijo. Ya, hijo, te vas a poner mal y vamos a poner a tu mamá. Vamos a buscarla. Ya, tranquilo. Vamos a buscarla. Vamos. ¿Estará mi Tomasa?
masa. ¿Sabes qué, mi amor? Le voy a hablar a don Juan para decirle que doña Tomasa está aquí, porque ellos la andan buscando. ¿Estás segura que es ella? Es ella, yo la vi, es ella. Ok. Sí, ella me ayudó mucho, ella me ayudó bastante. Ok, márcale. Déjame le marco. ¿Para que la avise? Sí. Dejan tomar a gusto. Bueno. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás segura de lo que está diciendo? ¿Segura, señor? ¿Segura? ¿Es mi esposa? ¿Dónde se encuentra? Tierra Blanca. Está bueno. Yo la busco. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que sea Tomasa después de casi 4 años. Mamá, ¿cómo es posible que estés aquí, mamá, después de tantos años encontrarte? Perdóname. Perdónanos, por favor. Mamá. Mamá. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Te hemos buscado muchos años. Hermanita, perdóname. ¿Ese milagro? Vine a verte, papá. ¿Y eso? Fíjate que tuve un sueño. Tengo un gran presentimiento de que vamos a encontrar a mi mamá. ¡Ay, chingado! Sí. Por cierto, anoche me hablaron. Me dijeron que la vieron por Tierra Blanca. ¿Y por qué no nos avisaste, papá? No me acordé, por el licor. ¡Ay, no puede ser, papá! Tenemos que salir a buscarla. Yo sé y presiento que la vamos a encontrar. Pues vamos a buscarla. Vamos, ándale, papá.
¡Tomasa! ¡Tomasa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tomasa! ¡Tomasa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Tomasa! ¡No, Tomasa! Mamá! ¡Mamacita! ¡No! ¡Mamacita, no! ¡Perdóname! ¡Perdóname, yo tuve mamacita! La culpa. ¡Perdóname! La culpa. ¡No! ¡Perdóname! ¡No! ¡No puede ser! ¡Yo tuve la culpa! ¡Tuve la culpa! ¡Mamacita, perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname, mamacita! ¡Perdóname! No. No. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? No. No. Perdóname, mamá, perdóname. No sabía lo que hacía. Perdóname.